Copa Gerardo Zamora. Sale muy justo, trata de hacer la delantera por la interna de la pista número 7, dos pequeños ventanas sobre el 4, Charrúa Seiber. En la tercera colocación hace el 5, Héctor Ríos detiene la presión del número 3, sobre el terreno por el 2, Robert Gil, cierra marcha en 1, aplaudime. Dejan atrás la demarcación de los 100 metros, lo hacen como puntero el número 4, Charrúa Seiber, marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, todo pasa por primera vez frente al Tico. Como puntero el 4, Charrúa Seiber. Cuarto paso de ventaja sobre el número 7, todo. En la tercera colocación lo hace por dentro el número 2, Robert Quintas, batalla el 5, Héctore. Este viene presente el número 1, aplaudime. Ahora cierra marcha el 3, obviamente bien. Van a apretar el poste de 2.300 metros, sin variantes, como puntero el 4, Charrúa Seiber, pequeña ventaja sobre el 7, todo, pero en pareja y pasa a comandar. En la tercera colocación lo hacen por el lado interior de la pista, Luma Claudine. A su costado exterior se viene desempeñando el competidor número 2, Robert Hill. Ha abierto el 5, Héctor, y que se rinda la marcha el 3, obviamente gay. Van a enfrentar la demarcación de los 1000 metros y continúa la lucha en la delantera. Por fuera el 7, todo por dentro lo hace el 4, Charrúa Seiber. Se viene arrimando los punteros el número 1, aplaudime. En el cuarto lugar el 5, Héctor, y desde la presión del 2, Robert Hill. Ha abierto bien avanzando el número 3, obviamente gay. Abandonaron ya la recta de frente como puntero el número 7, todo. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, aplaudime. En la tercera colocación hace el 5, Héctore. Ha abierto el 3, sobre el 3, más atrás el 2, Robert Hill. Ahora cierra marcha el 4, Charrúa Seiber. Los campeones del clásico Madre Ciudad de Copa, Gerardo Zamora, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 300 metros de la prueba. Bien, señor del Parizón del 7, todo mantiene ventaja sobre el 1, aplaudime. Ha abierto la el número 3, sobre este que viene de presionando el 5, Héctore. Después de los últimos 150 metros de la prueba, y va a haber lucha delantera, 7, 2, 5, Héctore. Ha abierto el 1, aplaudime. 50 metros finales, conducido por Agustina Belén Matez. Y por el de Francisco por la torre, el 7, 2, el 4, Charrúa Seiber. Los campeones del clásico Madre Ciudad de Copa, Gerardo Zamora, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 300 metros de la prueba, bien señor del Parizón del 7, todo mantiene ventaja sobre el 1, aplaudime. Ha abierto la el número 3, sobre este que viene de representando el 5, Héctore. Después de los últimos 150 metros de la prueba, y va a haber lucha delantera, 7, todo, 5, Héctore. Ha abierto el 1, aplaudime. 50 metros finales, conducido por la Latina Belén Matez, y por el de Francisco por la torre. Le toca el turno a la choqueta Agustina Belén Valdés, que por primera vez en la historia del Tour de Santiago del Estero, la edición Madre Ciudades, lo gana una choqueta Agustina Belén Valdés. Y ahora sí, llega la entrega de premio al propietario, hermano del señor director, el señor José Tarchini. Recibe en este caso el señor Carlos Manzoni. ¡Fuerte los aplausos!